Hola, ¿cómo están todos? De nuevo acá en el canal La Matemática es Fácil con otro problema de matemáticas elementales, pero siempre buscando problemas interesantes para los estudiantes que quieren mejorar su matemática, pero también divertirse con un verdadero reto matemático. Entonces, en este problema se plantea calcular una fórmula para esta expresión 1 multiplicado por 1 factorial más 2 multiplicado por 2 factorial más 3 multiplicado por 3 factorial, etcétera. El último término es n multiplicado por n factorial. Muy bien, entonces, bueno, antes de calcular el valor, la suma, creo que es bueno comenzar haciendo algún ejemplo de los primeros términos de esta serie, se puede llamar de números, porque para cada n, serie o sucesión, para cada n nos va a dar un valor distinto, ¿verdad? Y lo que se trata de conseguir es una fórmula para esa expresión. Entonces, si n vale 1, bueno, calculamos y obtenemos el valor, voy a llamarlo suma. La suma vale en 1, vale 1. Si n vale 2, ¿qué me queda? Me queda 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial. 2 factorial es 4, ¿verdad? 2 factorial es 2, pero por el 2 este es 4, me queda 5. Ese 2 vale 5. Vamos a hacer otro más. ¿El siguiente quién sería? Bueno, este 5 que ya lo tenemos, más lo que nos dé este pedazo acá. Entonces, ese 3 sería el factorial de 3, ¿verdad? Es 6 y por 3, 18. Y teníamos un 5, me da 23. Y creo que es conveniente hacer uno más para ver si tenemos un patrón, que sería 23. Habría que sumarle para conseguir ese 4. Fíjense que esto nos da además una fórmula recurrente para la sucesión. El que viene con el 4, que sería 4 factorial, que es 24 por 4, 96, más 23, 119. Entonces te daba 96, 119. Ok, y entonces ahora empezar a tratar de buscar un patrón acá. Bueno, yo observé, ¿verdad? Espero que ustedes también, que estos números me parecían familiares de alguna manera. De hecho, 5 es el factorial de 3, que es 6 menos 1. 24 es el factorial de 4 menos 1. Menos 1, no igual, menos 1. Y 119, recuerda que el factorial de 5 es 120, ¿verdad? Entonces, 119 se puede escribir también como 5 factorial menos 1. Bueno, entonces, y estos casos también se cumplen, ¿no? O sea, si yo veo que ese 1 me da 1, ¿cuánto me daba ese 2? Me daba 5, era este ya que tenemos acá. Y este 1 se puede escribir como si fuese 2 factorial también menos 1. Entonces, bueno, ya esto es una regularidad bastante grande. Entonces podemos poner una conjetura que la acabamos de encontrar numéricamente. Conjetura, esta suma más 2 multiplicado por 2 factorial, voy a poner ya el etcétera aquí, más n multiplicado por n factorial. Esto parece que es igual a n más 1 factorial menos 1. Por lo menos se verifica para todos los primeros cuatro casos. Entonces, bueno, ya tenemos una conjetura. Y si es una conjetura de este tipo, esto pide a gritos que se trabaje con el método de inducción matemática, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo por inducción. Bueno, ya vimos que para K igual a 1, las cosas, o para n igual a 1, vamos a tomar el parámetro como K de la inducción. Disculpen, vamos a quitar, vamos a hacerlo como uno usualmente lo hace, pone n igual a 1, la cosa camina, porque ya lo chequeamos, aquí
aquí este caso, suponemos que es cierta para NK. Suponemos cierta para N igual a K. Es decir, estamos suponiendo que 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más etcétera más K por K factorial es igual a K más 1 factorial menos 1. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con el caso siguiente. Caso siguiente es sumar 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más etcétera, etcétera. Voy a poner K por K factorial de lo que ya tenemos calculado, más el siguiente término que sería, ¿verdad? K más 1 multiplicado por K más 1 factorial. Esta es lo que tenemos que verificar. Esta es nuestra hipótesis inductiva. Entonces, bueno, ya calculamos esto, bueno, ya lo tenemos en la hipótesis. Esto es igual a K más 1 factorial menos 1. Y a esto le tenemos que sumar la parte de esta. Yo estoy agrupando todo esto y aplicando mi hipótesis inductiva acá. Esta cosa que es K más 1 multiplicado por K más 1 factorial. Y bueno, acá podemos sacar factor común, ¿verdad? El K más 1 factorial y me quedaría K más 1 factorial, factor de 1. Y acá más K más 1. Y no olvidemos el menos 1, el menos 1 este que tenemos acá. Voy a quitar esa raya que se me pasó con el lápiz. Ok, y bueno, ya esto acá, esto es K más 2, ¿verdad? Pero si yo multiplico K más 2 por el factorial de K más 1, esto es igual al factorial de K más 2, precisamente lo que queríamos encontrar, menos el 1, y la fórmula se verifica, es cierta para N igual a K más 1, y el principio de inducción da cuenta de que la expresión, entonces, 1 por 1 factorial más 2 por 2 factorial más etcétera n por n factorial siempre va a ser igual a n más 1 factorial restándole 1. Muy bien, entonces este es un problema que puede ser para estudiantes de bachillerato perfectamente. Vamos a seguir poniendo este tipo de problemas porque, bueno, son divertidos y constituyen de alguna manera, hay que descubrir algo, hay que hacer algún de conjetura, hay que demostrar alguna cosa. Son problemas que retan más a los estudiantes, que usualmente se ven enfrentados a problemas sencillamente de resolución algorítmica. Una cosa que podría ver uno es si uno pudiese encontrar esta fórmula de una vez sin hacer todo esto, pero bueno, yo no vi una manera como más sencilla de hacer el problema. Tuve que hacer mi inducción y tuve que hacer mi tablita esta con los valores para darme cuenta por dónde iban los tiros. Entonces, bueno, ustedes pueden seguir reflexionando. Creo que siempre es bueno pensar un poco, como nos sugiere Polya en su libro Cómo plantear y resolver problemas. Después que uno resuelve un ejercicio, solamente uno se queda contento, lo resolví, pero no examina un poco la solución, ver si se puede generalizar la misma, si había alguna manera corta de encontrarla, etcétera. Siempre es bueno porque uno puede aprender alguna otra cosa más del problema, que eso siempre es la idea en matemáticas, aprender cosas. Entonces, nada, suficiente 10 minutos para este problema. Nos vemos pronto. Recuerden que estamos con nuestro curso de transformada de Laplace. Ya voy a montar un problema de aplicación a la física de la transformada de Laplace. Si les gustó este video, denle me gusta para que el video sea visible y también el canal, y pónganse con su campanita activa. Bueno, primero suscríbanse, después la campana activa, porque estamos haciendo videos con bastante regularidad. Nos vemos pronto, hasta una nueva oportunidad.